Vamos a ir al segundo asalto. El reto está pactado. Tiene que soportar el 3 round. Andreas Cordero a Hanna Gabriel. La campana la salvó en el primer round. Así se va en la de tanceo. Gabriel de una vez nuevamente controla la pelea. Está en el centro del ring. Simplemente buscando el jab de izquierda. Maneja muy bien su mano derecha. Es una de sus fuertes. Es cloroformo puro. Cambio de golpe. Otra vez le saca un jab hacia la mandíbula. Rehuye, cae. Andreas Cordero viene a la cuenta de protección. Intenta ponerse en pie. Andreas Cordero lo está logrando. Pareciera que sí. Quiere soportar el reto de aguantarle 3 rounds a la campeona latinoamericana de boxeo, Hanna Gabriel, que simplemente está ahí cerca. Sabe que tiene dominio absoluto del panorama y entonces lo que hace es castigar cuando sea necesario a Andreas Cordero, que intenta reposarse, quita los golpes. Andreas Cordero intenta cambiar, pero muy débil. Hanna Gabriel simplemente levanta su mano de protección. La mano izquierda castiga con derecha, cambio, golpe, izquierda, derecha. La lleva contra las cuerdas, sigue castigando la llave izquierda, llave de derecha. Va a buscarlo para el punto, está en las cuerdas, no tiene defensa. Andreas Cordero la castiga completamente. Hanna Gabriel busca ya para noquearla, no puede, rehuye la acción a Andreas Cordero, que ha sido castigada por Hanna Gabriel. Salió de las cuerdas, ahí tuvo la oportunidad de rehuir la acción porque Gabriel la mete nuevamente en las cuerdas y ahí es donde la castiga. Tiene que evitar meterse en las cuerdas, ahí es donde está Gabriel, que simplemente levanta su mano izquierda. Protección, son muy débiles los golpes de Andreas Cordero. Ahora sí le saca un zurdazo descomunal a la mandíbula, cloroformo puro, a ver si le alcanza el reto. Viene en la cuenta de protección para Andreas Cordero. La vuelve a salvar esa la campana. Eso nadie se lo cree. Ese golpe no cuenta fuerte. Así que se me va recuperando. Así, lista. Vamos. Si esto está fácil. Ah, tengo alas, se padre. Usted tiene que sepa la gente que Andreas Cordero tiene valor. ¿Qué lo entiende? ¿Para qué quiere que se lo quite? Uy, porque si yo no aguanto eso. Ah, ¿y usted quiere pelear sin esto? Sí, así, se lo quito, para que vean. Ok, así es como me gusta. Así es, así no. Espera, todavía no se me va la campana. Esa es el valor que yo quería ver en usted. Así es. Usted quiere... Se quitó Andreas Cordero la protección de su cabeza, salió furiosa, mira la cara, está bien castigada por Hanna Gabriel y quiere soportar este reto aquí en Informe 11, en el tercer round. Atleta lo que ha sido, golpes un poco débiles. Hanna Gabriel la lleva contra las cuerdas, fue más fuerte y aparte de la estatura la tiene contra las cuerdas cuando la lleva ahí en letal y va contra las cuerdas para castigarla violentamente. Hanna Gabriel, intercambio de golpes, izquierda y derecha, rehuye la acción. Andreas Cordero, que ha sido realmente castigado, veremos la cara, miren aquí la cara de castigo que ha recibido Andreas Cordero, pero está soportando el reto. Tenemos a Hanna Gabriel, no ha ido a fondo en este tercer round para castigar y termina con esto. Ahora sí, va contra las cuerdas, cambio de golpe, izquierda, derecha, contra el cuerpo. Andreas Cordero la castiga, rehuye la acción, la lleva a las cuerdas, una vez más le cambia, golpe derecha, izquierda, y tiene que tener cuidado Andreas, porque si le suelta no más la mano derecha, ahí sí la va a noquear, la lleva contra las cuerdas, sufre Andreas Cordero, y Hanna simplemente va de frente, cambiando de golpes, ahí le mete el derechazo a la lona. Andreas Cordero ahora no la va a salvar la campana. Viene el conteo. 5, 6, 7, 8, 9. Quedó tumbada Andreas Cordero. Que hará ahora Leslie Gabriel, su técnico, está nervioso, preocupado, mira para todos lados, regresa al banquillo, toma el balde, que va a hacer Leslie, que vas a hacer, le echa encima el agua, reacciona Andreas Cordero después del tremendo castigo de Hanna Gabriel. Ahora sí reaccionó Andreas, que quedó fuera, pero lo importante es que soportó los 3 rounds en este reto de Informe 11. Ahí vieron la repetición, este fue el reto de Andreas Cordero para Informe 11, la victoria de Hanna Gabriel. No es cualquiera que pueda venir a pelear conmigo. Piénsenlo. Sorprendido de ese coraje suyo, quitarse la careta para que la golpearan. Eso es una mujer con coraje de verdad. Solamente una cosita. Reina, póngame atención. ¿Me puede escuchar bien? ¿Me escucha bien? Sí. ¿Se acuerda lo que le dije la primera vez? Que se fue, no diga que no se lo advertí.